Los mayores alaban los talleres de memoria ante la presidenta de la Junta. Reunión en San Roque del Grupo de Trabajo para la Creación del Distrito Equino. El alcalde anima a las familias numerosas a pedir bonificaciones en el recibo del IBI. El PP provincial arropa a Marina García en su presentación como candidata a la alcaldía de San Roque. Mayoral critica el gasto que supone las presentaciones de candidatos de PSOE y PP. Bienvenidos a la información de Canal San Roque Televisión para este viernes día 6 de febrero. Comentarles que una representación de los casi 200 mayores usuarios de los talleres de memoria, atención y percepción han alabado el programa ante la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, en la visita al centro de día La Ermita que ha llevado a cabo este viernes la responsable autonómica. Díaz destacó la importancia de este tipo de iniciativas para el bienestar de este colectivo y resaltó la implicación del Ayuntamiento de San Roque en las políticas sociales. La presidenta de la Junta ha tenido oportunidad de departir con medio centenar de ancianos de todo el municipio sobre el taller que imparte en 9 grupos la Asociación Asansul con la organización de la Delegación Municipal de Bienestar Social, que tiene al frente a la edil Ana María Rojas. El grupo CEPSA y la Obra Social de la Caixa colaboran con el Ayuntamiento en la financiación de esta segunda edición de los talleres, mientras que la primera salió adelante gracias a una subvención de la Junta de Andalucía y al apoyo económico del grupo CEPSA y del Ayuntamiento. Susana Díaz fue recibida por el alcalde de la ciudad, Juan Carlos Ruiz Boix, quien le presentó a gran parte de los asistentes, entre los que se encontraban varios miembros de la corporación. Además, se contó con la presencia del director de la refinería Gibraltar San Roque, Miguel Pérez de la Blanca, el director del área de negocio de la Caixa en Tarifa San Roque, Tomás Navarro, y el director de la oficina de la Caixa de San Roque, Roberto Trujillo, sin olvidar a representantes de la Junta de Andalucía, como el subdelegado del Gobierno Autonómico en el campo de Gibraltar, Ángel Gavino. La presidenta autonómica declaró que tienen que proteger el envejecimiento activo y saludable de nuestros mayores y talleres como este les ayudan a estimular la memoria, a salir de casa, a relacionarse. Todo esto contribuye a que tengan un envejecimiento de calidad. Díaz consideró como necesarios todos los recursos que ponen al servicio de quienes tanto han trabajado y quienes están haciendo un esfuerzo muy grande en una crisis como esta. Sí, porque creo que tenemos que proteger el envejecimiento activo y saludable de nuestros mayores. Y talleres como estos que ayudan a estimular la memoria, los ayudan a salir de casa, a relacionarse y todo eso contribuye a que tengan un envejecimiento de calidad. Creo que todos los recursos que ponemos al servicio de quienes tanto han trabajado y quienes están haciendo un esfuerzo muy grande en una crisis como esta. Me decían algunas de las señoras que estaban en los talleres que con sus pensiones, lo que vengo recordando todos estos días, están sacando adelante a hijos y a nietos, y yo creo que merece que tener esa atención especial y esa contribución por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía y de los ayuntamientos para que tengan ese envejecimiento activo que merecen. El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix indicó al término de la visita que están satisfechos con la presencia hoy en San Roque de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que ha dado un respaldo a las políticas sociales que se emprenden desde el equipo de gobierno del ayuntamiento, en este caso con el programa que emprendieron en 2014 de prevención y recuperación de memoria de nuestros mayores, y que superó desde el principio sus expectativas, además de desarrollarse en todas las barriadas. Boix finalizó agradeciendo el apoyo de la Junta y de su presidenta. Bueno, pues satisfecho con la visita de la presidenta de la Junta de Andalucía, con Susana Díaz, que ha querido venir a San Roque para dar un respaldo a las políticas sociales que se emprenden desde el equipo de gobierno, desde el Ayuntamiento de San Roque, y en este caso con la última iniciativa, el último programa que emprendimos el pasado año 2014 con un programa de taller de memoria, de prevención y de recuperación de memoria para nuestros mayores. Un programa que se ideó para 80 personas y que desde el principio batió todos los récords o todas las expectativas. La primera edición fueron más de 165 los mayores y en esta segunda edición se han superado los 200 alumnos, 200 mayores de todas las barriadas de San Roque que se reparten en un total de 9 talleres
y que supone también un estímulo para ellos, unas jornadas de convivencia, un salir de casa y sobre todo el de prevenir la pérdida de memoria y el de prevenir el atender cuanto antes a posibles enfermedades cognitivas que en estos talleres pues salen a la luz. Por tanto, yo creo que la apuesta que hizo este gobierno con las políticas sociales y con este taller de memoria pues ha quedado plasmada, que cuenta con el apoyo de los vecinos, de los mayores, que año tras año y en estas dos ediciones se han matriculado y quieren y nos piden que continúen este taller, y en este caso agradecer a la Junta de Andalucía y a su presidenta el que con su presencia haya hecho ese respaldo enorme a, no solo a esta política, sino a todas las políticas que se realizan desde la Delegación de Política de Bienestar Social. Los talleres de memoria, atención y percepción para personas mayores comenzaron a funcionar el pasado 21 de abril de 2014 y ahora se está impartiendo la segunda edición de los mismos. Funcionan en el casco urbano San Enrique de Guadiaro, Guadiaro, Estación Férrea y Puente Mayorga. Además de los tres grupos del casco urbano de San Roque, existen seis grupos en las barriadas de Estación Taraguilla, Puente Mayorga, Guadiaro y San Enrique de Guadiaro. Con estos talleres se intenta mejorar la calidad de vida y estimular todas las áreas de memoria, el lenguaje, las actividades sensoriales, la atención y concentración, esquema corporal y lectura y escritura, problemas aritméticos, cálculo y gestión del dinero, funciones ejecutivas y actividades de la vida diaria, como forma de mantener por más tiempo activos y ágiles a los mayores del municipio. Y continuamos. San Roque ha sido esta semana anfitriona de la reunión del Grupo de Trabajo para la Creación de un Distrito Equino en la vega del río Guadiaro. El encuentro sirvió para avanzar en la concreción de los objetivos que se persiguen, que fundamentalmente son conseguir una zona donde se puedan asentar equipos de polo y de hípica durante todo el año y no solo en la temporada estival, con la creación de riqueza y empleo que ello supondría. El alcalde Juan Carlos Ruiz Bois actuó como anfitrión del encuentro, al que también asistieron el primer edil de Jimena, Guillermo Ruiz, y el regidor de Castellar, Juan Casanova. Asimismo, participaron técnicos de los tres ayuntamientos, representantes de la Fundación Santa María Polo, principal impulsora del proyecto, y de las tres empresas que financian este grupo de trabajo: Santa María Polo Club, Ayala España y Dos Lunas. El objetivo es conseguir que la Junta de Andalucía dé el visto bueno a una zona similar a la que funciona en Wellington, en Florida, Estados Unidos, frente al de Pilar, Argentina, si bien adoptándola a la realidad andaluza. Se trataría de explotaciones ganadero-deportivas, las mayores de las cuales pudieran albergar equipos de polo de mediano y alto hándicap, y todas con zonas de entrenamiento y cuadras. Tampoco se descartaría, en algunos casos, usos complementarios de hospedaje rural, hostelería y estancias para entrenamiento de jinetes y salas de reunión. Según los estudios preliminares elaborados por la Fundación Santa María Polo, la Vega del Guadiaro cumple con las tres características básicas para lograr este objetivo de un distrito equino: un clima idóneo, infraestructuras turísticas de primer nivel y la cultura del caballo propia de Andalucía. Sin embargo, fallan algunas condiciones particulares, porque si bien existen clubes de polo y de hípica que pueden servir de base para el proyecto, así como torneos de primer nivel internacional, la legislación no es claramente favorable y faltan una serie de infraestructuras. Este proyecto no precisa de subvenciones públicas porque se puede sostener por la misma iniciativa privada, pero antes hay que solventar una serie de trabas administrativas. Este es el objetivo principal del grupo de trabajo: generar la documentación previa para que desde la Junta de Andalucía se consiga la aprobación de la creación de este distrito equino. En cuanto a la riqueza que se puede crear, si en la actualidad Santa María Polo genera entre 25 y 35 millones de euros al año y 100 empleos directos en temporada alta, la conversión de la zona en distrito equino podría suponer 500 millones de euros anuales y entre 2.000 y 3.000 empleos, entre directos e indirectos.
El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, recuerda a las familias numerosas del municipio que pueden disfrutar de bonificaciones en el recibo de la contribución, el impuesto de bienes inmuebles o IBI, que oscilan entre el 50 y el 20% del mismo, según los casos. El plazo para solicitar la bonificación en el Departamento Municipal de Gestión Tributaria finaliza el próximo día 28 de febrero. Gozarán de una bonificación de la cuota íntegra de este impuesto correspondiente a los bienes inmuebles destinados a primera vivienda aquellos sujetos pasivos que ostenten la condición de titulares de familia numerosa, siempre que la unidad familiar resida en el domicilio objeto de la imposición y este sea de uso residencial por el tiempo en que estas condiciones se mantengan. En el caso de familia numerosa general, los porcentajes de bonificación son para una renta de menos de 36.000 euros, un 40%, para entre 36.000 euros y 48.000 euros, un 30%, y con unos ingresos de más de 48.000 euros, un 20%. En cuanto a las familias numerosas especiales, las que cuenten con recursos de menos de 36.000 euros podrán disfrutar de una bonificación del 50%, de un 40% si los ingresos oscilan entre 36.000 y 48.000 euros y del 30% si los ingresos familiares superan los 48.000 euros. Para la aplicación, en su caso, de la bonificación, se tendrán en cuenta la situación oficialmente reconocida por el organismo competente, condición de familia numerosa y clase, a 1 de enero de cada ejercicio económico, y los ingresos brutos percibidos por la unidad familiar a la que pertenece el sujeto pasivo durante el último periodo impositivo. El plazo de presentación de solicitudes se establece entre el 1 y el 28 de febrero. Deberá aportarse junto a la solicitud una fotocopia compulsada del libro de familia, un certificado de empadronamiento de los miembros de la unidad familiar en el domicilio objeto de la imposición, fotocopia del último recibo del IBI o del acuerdo catastral en el que conste la referencia catastral del inmueble, últimas declaraciones del IRPF de todos los miembros de la unidad familiar o, en su caso, certificado de la Agencia Española de Administración Tributaria de no estar obligados a presentar las mismas. Consejos publicitarios, pero volvemos enseguida con más información local y también comarcal. El túnel del acceso norte a Algeciras ha vuelto a ser el escenario de un accidente de tráfico. Un camión que viajaba en sentido Málaga ha colisionado con un turismo que circulaba en el mismo sentido de la carretera A7 después de invadir el carril. La conductora del turismo que ha volcado ha resultado herida con carácter leve. El accidente se ha producido poco antes de las 2 menos cuarto de este jueves, cuando los servicios de emergencias del 112 han sido alertados del suceso. El accidente se ha producido a la salida del túnel, que en los últimos meses ha visto cómo varios accidentes, uno de ellos mortal, ha tenido por escenario este mismo punto. Hasta ese punto se han desplazado sanitarios y cuerpos policiales para asistir a los implicados y tratar de regular el tráfico. A consecuencia del suceso se han vuelto a producir retenciones significativas en la salida de la ciudad por este punto. La alcaldesa de la línea, junto al teniente de alcalde de Deportes y la concejal de Asuntos Sociales, han firmado dos convenios de colaboración con la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y con la Asociación de Esclerosis Múltiple del Campo de Gibraltar. Resta por firmar otro idéntico con FEGADI, que se llevará a cabo próximamente. Estos convenios ofrecen a ambas entidades un taller de movilidad articular reducida con el objetivo de mejorar las cualidades físicas de estos enfermos a través de diferentes ejercicios específicos que les ayudan a realizar de forma más cómoda diferentes acciones de su vida cotidiana. Un monitor de la Delegación de Deportes se trasladará a cada uno de estos centros para hacerles más cómoda a los enfermos la puesta en práctica de esta actividad. La Guardia Civil ha detenido a un hombre de nacionalidad marroquí que conducía una furgoneta con 300 kilos de hachís y que intentó eludir un control policial en la autovía A383 en la carretera de Liguerón, en el término municipal de San Roque. Según informó el Instituto Armado en un comunicado, los hechos se produjeron el pasado fin de semana, cuando los agentes habían instalado un operativo especial de seguridad ciudadana en la citada vía. Se trata de un dispositivo frecuente en las carreteras de la comarca contra el narcotráfico o la incautación de tabaco de procedencia ilegal. Durante el mismo le dieron el alto a una furgoneta cuyo conductor intentó evitar la parada realizando maniobras evasivas, pero los agentes lograron finalmente detener el vehículo.
El sindicato Comisiones Obreras protestó en la capital provincial para denunciar la inadmisible escalada de siniestralidad laboral experimentada durante el año 2014. El pasado ejercicio dejó 3 víctimas mortales en accidentes de trabajo en el campo de Gibraltar frente a un solo fallecimiento en el año precedente. En el conjunto de la provincia se ha pasado de 3 óbitos a 13 en 2014, algo que para el secretario de Salud Laboral y Medio Ambiente de Comisiones Obreras Cádiz demuestra la precariedad de las condiciones de trabajo en muchas empresas, que se traduce en mayores riesgos y, como consecuencia, siniestros. Continuamos con más información. Entramos en Página Política. La sede del Partido Popular en San Roque se llenó de público que no quiso perderse en la noche de este jueves la presentación de Marina García como candidata a la alcaldía en las próximas elecciones municipales de mayo. Marina García contó con el respaldo de compañeros del partido de la comarca y la provincia, como el secretario general del Partido Popular de Cádiz, Antonio Saldaña, que se encargó de abrir el acto, en el que estuvieron también la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, el presidente de la Diputación, José Loaiza, el alcalde de Vejer, José Ortiz, y el presidente del Partido Popular de Cádiz, Antonio Sanz. La alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, resaltó la importancia de la labor de los políticos para ayudar a solucionar los problemas de los ciudadanos. Lo que los políticos comprometidos como tú hoy tenemos que decirle a la gente es que no se equivoquen, que estamos voluntarios, que no nos podemos quejar, que en política uno no viene para cansarse, que viene para darlo todo y si no se queda uno en casa. Porque la sociedad necesita tanto y de tanta calidad en este momento, incluida la calidad de los políticos y de las políticas, que hay que echarle valor, hay que echarle mucha fuerza, hay que tener millones de motivos y una prioridad, la gente, la buena gente que está esperando que nosotros solucionemos sus problemas. El presidente de los populares gaditanos, Antonio Sanz, destacó durante su intervención la importancia de la cita con las urnas del próximo 22 de marzo, previa a las elecciones municipales, en la que los andaluces elegirán al próximo gobierno de la Junta, y destacó el apoyo a Marina García de todos los populares de la provincia de Cádiz, de Andalucía y de España que están volcados en San Roque. Tenemos un objetivo, el 24 de mayo, pero tenemos una etapa previa, una meta previa, que es las elecciones del 22 de marzo. Esas elecciones, San Roque se las juega, porque imaginaros, con un gobierno del Partido Popular, con un gobierno en la nación de la Diputación del Partido Popular y ahora un gobierno de la Junta de Andalucía, todos volcados con San Roque. Todos dedicados a ayudar a los vecinos de San Roque. Yo no tengo duda de que será la etapa más próspera de San Roque. Y esa etapa más próspera de San Roque tendrá una firma. La firma de una gran alcaldesa, de una gran mujer que se llama Marina. La presentación contó con la proyección de un vídeo de la candidata recorriendo todas las barriadas sanroqueñas. Al inicio de su intervención, García agradeció el apoyo prestado a todos los asistentes y destacó que durante meses ha recorrido todos los puntos del municipio recogiendo las demandas y escuchando a los vecinos para construir un programa que refleje las distintas necesidades de los mismos. Porque hemos estado en todos los puntos de la barriada, en todos los puntos del municipio de San Roque, en todos, con el buzón, escuchando a los vecinos, atendiendo las demandas de cada uno y conociendo realmente qué es lo que quiere cada vecino de San Roque. Y ha sido una batida larga e intensa. Hemos estado pues unos 10 días antes de las Navidades, porque queríamos antes de Navidades ir con el buzón por todos lados y lo hemos conseguido. Así que gracias a este buzón, que yo le llamo el buzón vacilón, hemos recabado mucha información y estamos construyendo lo que será el programa del Partido Popular para ganar las elecciones en mayo. Tengo que deciros también pues que tenemos muchas líneas, tenemos muchos proyectos, tenemos muchas cosas que queremos hacer. Vuelvo a repetir, pues lo habéis visto en varias pinceladas, ¿no? No solamente lo que vamos a hacer como ayuntamiento, sino también las gestiones que vamos a realizar a través de Diputación, a través de la Junta de Andalucía, del Gobierno Central, porque señores, yo me pienso de dar la paliza, pienso de ir 20 veces a Sevilla
para que de una vez se limpien los dos brillos que tantos problemas le están dando a los sanroqueños. La candidata se dirigió de manera directa al grupo de policías locales que acudieron a la presentación, señalando que la jefatura debería estar abierta las 24 horas, ya que San Roque es un municipio muy grande. Por otro lado, Marina García destacó que su motivo principal para meterse en política era la creación de empleo. Empleo, empleo y más empleo. Voy a dejarme la piel en buscar nuevos nichos de empleo, nuevas alternativas de empleo. Buscaremos, iremos a Sevilla, iremos a Diputación, iremos donde haga falta. Y nos traeremos cursos de formación, nos traeremos casas de oficio, talleres de empleo. Todos los instrumentos legales que puedan ayudar a que nuestro San Roque despegue de una vez por todas. No nos podemos permitir los concejales, los políticos, los compañeros que están aquí, no podemos permitir, yo en concreto no me puedo permitir que haya más de 4.000 personas paradas en San Roque. No puede ser. Yo no puedo dormir tranquila si hay 4.000 personas que no tienen trabajo. Mi principal motivo, y quiero que os llevéis este mensaje, mi principal motivo es la búsqueda de empleo. Haremos cuantas gestiones sean necesarias. Iremos a la industria, hablaremos con la industria. No queremos esas listas, esas famosas listas que alguien dice que te tienes que apuntar a través de ahí, que te doy un currículum. No, hay que hacer las cosas de otra manera. Haremos reuniones. Ya estamos teniendo contactos con empresas. Porque es fundamental, el trabajo es fundamental. Un trabajo organizado, un trabajo con gente capacitada. Por eso también son tan importantes esos cursos, esa formación. Los jóvenes de San Roque tienen que estar formados. Los jóvenes de San Roque, para tener un trabajo en condiciones, tienen que tener capacidad. Otra de las prioridades para el Partido Popular de San Roque es la acción social. Marina García indicó que San Roque es un pueblo muy solidario. Señaló que trabajará en políticas sociales que puedan solucionar los problemas que tienen las familias sanroqueñas. Haremos todo lo legalmente posible desde el ayuntamiento creando esa acción social a través de empleo, a través de ayuda, a través de lo que quiera que sea. De verdad que a mí hay muy pocas cosas que me quitan el sueño, y mi familia lo sabe, yo duermo estupendamente. Pero el que mis vecinos no tengan luz, no tengan agua y no tengan un techo donde dormir, me quita el sueño. Me lo quita ahora que soy concejala y que estoy en este proyecto. Cuando sea alcaldesa no me lo va a quitar, porque ningún sanroqueño, y para ello trabajaremos con el ejemplo de PP, que es la política de mi compañero Pepe Ortiz, ningún sanroqueño tendrá problemas, porque aquí estaremos nosotros, buscaremos instrumentos legales. Hablaremos, estaremos pendientes de todo, porque es nuestra obligación y porque no lo podemos permitir. Porque un municipio con la riqueza que tiene San Roque en todos los aspectos no se puede permitir ese desempleo y esos problemas que está habiendo con tantas familias. La candidata expresó su compromiso para potenciar San Roque y sus mayores atractivos, como la Semana Santa o las fiestas patronales, y por otro lado mencionó la ampliación del recinto ferial, que serviría además para que los jóvenes tengan un lugar al que acudir. La seguridad y la limpieza son también cuestiones fundamentales para el Partido Popular, indicó García, y resaltó que hay otra manera de hacer las cosas. Hay otra manera de hacer las cosas. Y esa es la manera mía, la manera que tiene el Partido Popular, la manera que tiene mi equipo, la manera que tiene mi gente. Porque también aprovecho para deciros que estoy rodeada de los mejores. Tengo a la mejor gente trabajando conmigo, gente capaz, gente decidida, gente con talento, gente humana, gente sensata. El candidato por la alcaldía por el Partido Independiente del Valle del Guadiaro, Jesús Mayoral, ironiza sobre el número de veces que van a ser presentados en San Roque los candidatos del PSOE y del PP. Además, se pregunta cuánta propaganda y cuánto derroche supondrán dichas presentaciones. Según Mayoral, no hace mucho que lo hizo el candidato del PSOE, Ruiz Boix, arropado por todos los cargos orgánicos ajenos a San Roque, y ahora la candidata de USR para el PP, Marina García, según él, experimentada al gastar ingentes cantidades de dinero como concejal de fiestas en el pasado y actualmente cobrando el doble en la mancomunidad sin competencia real alguna. Afortunadamente, dice Mayoral, San Roque tiene donde elegir candidatos solventes con preparación, experiencia y que están sacando al ayuntamiento del pozo y la quiebra a la que lo llevaron estos dos candidatos que formaron parte durante 6 años de los gobiernos de los pactos PSOE y USR. Mayoral recuerda así que el alcalde del PSOE, Pepe Vázquez, quitó las competencias a Ruiz Boix a finales de 2008 y el PP, siendo alcalde,
Fernando Palma expulsó en 2010 a Marina García del gobierno municipal por el despilfarro que suponía OSR. Ahora, falta de candidatos en el PP, increíblemente la ponen de candidata. Como candidato del Partido Independiente del Valle del Guadiaro y desde siempre, Mayoral exige que los que gobiernan la Junta y el Estado no vengan a hacerse solo fotos, ya que hacen muy poco por el pueblo, y que tanto el PSOE como el PP demuestren con hechos que se interesan algo por San Roque. Jesús Mayoral recuerda que están haciendo más por el municipio partidos locales como el PIF y los vecinos de San Roque que son los contribuyentes. En este sentido, el candidato por el Partido Independiente del Valle del Guadiaro recuerda algunos de los ejemplos de débitos y falta de inversiones. La Junta de Andalucía del PSOE aún debe al ayuntamiento 600.000 euros del Centro de Salud de San Enrique, cerca de 3 millones de los aprovechamientos urbanísticos de la ZAL, y tiene empantanado el edificio que se está cayendo para el Palacio de Justicia. Por su parte, el Gobierno central, que no saca adelante el paseo marítimo de Torre Guadiaro ni arregla las vías de servicio de Pueblo Nuevo y sus zonas comerciales, a pesar de las mociones municipales castigando al consistorio por ser eficiente sin acceso al crédito de tipo interés cero que se ha facilitado a los ayuntamientos mal gestionados. Mayoral recuerda que también deben a Enroque 1,5 millones de euros de subvenciones de las viviendas de protección oficial realizadas y no saben si ya ha pagado el Gobierno central a la Junta como administración intermediaria para que se los dé a San Roque, al que le deben o están retenidos en la Junta de Andalucía. Finaliza Mayoral recordando que los ciudadanos tienen alternativas más solventes, contando para ello con un partido local como el PIF, sin dependencias de ajenos al pueblo de San Roque, partido que ha demostrado con sensatez y solvencia de su candidato Jesús Mayoral una forma de gobernar poniendo en orden las cuentas públicas con transparencia, y lo mismo hará en todas las áreas, siendo el garante de que San Roque y todas sus poblaciones, un municipio muy vertebrado, vuelva a ocupar el primer puesto de la comarca del Campo de Gibraltar. Momentos fílmicos, fotogramas de las películas del director sanroqueño Esteban Gallego pueden verse en la Galería Municipal de Arte Ortega Bru hasta el día 20 de febrero. La exposición de fotografías es una actividad paralela a la 37ª Semana Internacional del Cortometraje de San Roque Festival, que dirigió el mismo Gallego hasta 2013. La muestra fue inaugurada este jueves por la teniente de alcalde delegada de Cultura, Dolores Marchena, y por el propio autor, que hicieron un recorrido por la sala para ver los 19 cuadros seleccionados que recogen fotogramas de la extensa filmografía del sanroqueño. Esteban Gallego apuntó que la muestra es fruto de la invitación de la Delegación de Cultura y, tras mucho pensar, se le ocurrió coger fragmentos de algunas películas y ponerlos en cuadros, mostrándose allí prácticamente toda su filmografía. Bueno, la muestra responde más que nada a una invitación de la Delegación de Cultura, que el año pasado me apuntó que por qué este año no hacíamos una actividad paralela, una exposición mía con que tuviese que ver con el festival de cine, y entonces pues me lo planteé y se me ocurrió la idea de, digo, bueno, fotografía, yo no soy fotógrafo, bueno, hago fotos como todo el mundo, ¿no? Digo, pero qué es mejor hacer una sacar fotografías de lo que he filmado con una cámara de cine, ¿no? Y me empecé a hacer unas pruebas con trozos de películas, de descartes del montaje de mis películas, de mis cortos, y lo fui escaneando y ampliando, hice unas pruebas, no me desagradaron. Digo, mira, por lo menos me parece original, ¿no? Yo no he visto ninguna posición, existirá seguro, ¿no? Porque está todo inventado ya, ¿no? Pero digo, por lo menos por aquí no he visto nada de esto. Y digo, pues mira, me lo voy a plantear, y como son pequeñitos las fotos, digo, voy a hacer un marcos con dos fotos de cada película. Y bueno, y aquí está, y le hemos puesto momento fílmico porque son momentos congelados de inclusive, si te das cuenta, en algunas películas, en algunas fotos, se ven un fotograma y a lo mejor el actor está en otra posición, que como sabes, el cine funciona, va a 24 imágenes por segundo, y en algunos se nota que cambia de posición en la imagen, ¿no? Y más o menos eso, el título de momento fílmico es por eso, pues, son momentos de filmaciones. Por su parte, la teniente de alcalde delegada de Cultura, Dolores Marchena, destacó que esta exposición es un homenaje, un reconocimiento al que ha sido director de la Semana del Corto hasta 2013.
Bueno, pues una nueva inauguración de una importante exposición en San Roque, concretamente en la Galería Ortega Bru, y en este caso un homenaje, un reconocimiento al que ha sido el director de la Semana del Cortometraje de la ciudad de San Roque, Esteban Gallego, y quiero desde aquí trasladar tanto mi reconocimiento personal como profesional, que ha sumado en todos estos años una larga trayectoria a nivel cultural y en el mundo del cine especialmente. En esta exposición vamos a tener la oportunidad de contemplar toda esa devoción y esfuerzo y trabajo que ha reunido a lo largo de los años. Empieza esta exposición a partir del año 78 y continúa hasta estos días, y sin duda quiero invitar a todos los sanroqueños y sanroqueñas a que demuestren también este reconocimiento y esta labor que ha realizado Esteban Gallego para todo el municipio de San Roque, y también dando lugar y creación al festival que estamos celebrando durante esta semana en el Teatro Juan Luis Galiardo y que sin duda es obra de Esteban Gallego. La exposición se inicia en 1978 y se extiende hasta 2014, en la que hay cintas de los géneros de ficción, animación y documental. Así pueden verse momentos fílmicos de películas como Éxodo, Copo, Punto de Partida, Interludio, Alas de Papel, hasta la más reciente, La mitad y el doble, que se estrenó en la gala de clausura de la Semana del Corto del año pasado. Y vamos con deportes. La Delegación Municipal de Deportes ha iniciado este viernes en San Enrique el programa Desayunos Saludables, dirigido a personas mayores de 60 años y que se desarrollará en las cuatro zonas en las que se divide el municipio. Se trata de una actividad gratuita con la que fomentar los buenos hábitos de nutrición y la actividad física, y se cuenta con la colaboración de la Asociación Trasdocar. El teniente de alcalde delegado de Deportes, Juan Manuel Ordóñez, y el teniente de alcalde delegado del Valle del Guadiaro, Juan Roca, han compartido con los mayores el desayuno en el hogar del pensionista de la barriada. Antes llevaron a cabo un paseo hasta el río y una serie de ejercicios, y luego asistieron a la charla sobre hábitos de vida cardiosaludables impartida por Trasdocar. Juan Roca comentó que han dado una vuelta con los mayores hasta cerca del río. Han desayunado con ellos para posteriormente escuchar la charla, y comentó estar muy satisfecho de este programa. Pues sí, hemos estado ya con las personas mayores, hemos dado una vueltecita hasta que cerca del río. Ahora estamos desayunando, vamos a desayunar, y ahora después habrá una charla, Y de verdad que es un placer acompañarlo en este desayuno saludable, que es lo bueno que hay que hacer. Juan Manuel Ordóñez indicó que se trata de dar a los mayores de 60 años un ejemplo de cómo hay que disfrutar de la tercera edad. Encantados con este programa. Bueno, pues se trata de eso, ¿no? De darle a los mayores, a estos mayores de 60 años, pues un ejemplo de cómo hay que disfrutar el resto de los días que le quedan, que debo disfrutar estos años de la tercera edad, en los cuales pues no se puede quedar en lo que es la monotonía o en lo que es estar inmóvil en casa. Hay que darle una vitalidad, y creo que eso hace rejuvenecer, eso hace alargar el periodo de vida, y eso hace disfrutar de la naturaleza y de lo que le queda por vivir. Por tanto, un día de satisfacción, porque como no, estamos desayunando, estamos disfrutando, estamos compartiendo experiencias, de si les gusta o no la experiencia, y ellos están encantados con este programa porque les rejuvenece y le hace mucho más útil en esta vida. El programa Desayunos Saludables es una iniciativa de la Delegación Municipal de Deportes que ha sido diseñado por la técnico contratada a través del Plan Emplea Joven que financia la Junta de Andalucía. El programa todavía tiene que llegar a la estación de San Roque y Taraguilla, zona de Bahía y San Roque Casco. En función de la demanda de usuarios en cada zona se determinará el punto de encuentro. De unas 3 horas y media, y además del desayuno saludable, incluye un paseo de unos 2 kilómetros y un
una explicación de un experto sobre el correcto uso de las distintas máquinas de los parques deportivos, así como de sus beneficios para la salud. Los 104 jóvenes de entre 18 y 29 años del municipio de San Roque, que han sido contratados a través del programa Emplea Joven de la Junta de Andalucía, comenzaron a primeros de noviembre sus 6 meses de trabajo. El Ayuntamiento de San Roque recibe casi 770.000 euros de la Junta de Andalucía para este fin. Y tras una jornada anterior que dejó sabor amargo, el Club Deportivo San Roque se mide con el Club Deportivo Gerena, equipo que lidera la clasificación general del grupo décimo de tercera división. Pese a los augurios de un encuentro difícil, el técnico confía en los rojillos, quienes el domingo irán a por todas en Sevilla. Durante estas semanas a los rojillos les toca medirse con los equipos que se encuentran más arriba de la tabla. Ese fue el caso del partido contra el Ceuta a domicilio con resultado de empate a cero hace 15 días y del encuentro con el Atlético Sanluqueño del pasado sábado, que dejó mal sabor de boca en el Manolo Mesa, ya que las cosas se pusieron en contra pese al buen juego del Sanro, logrando el visitante el 0-1. Ahora llega la 28ª jornada de la Liga y vuelve a medirse no solo con uno de los 5 primeros, sino con el líder de la tabla. Se trata del Club Deportivo Gerena, que tras arrebatarle 3 puntos al Cádiz Club de Fútbol B a domicilio con un 0-2 la pasada semana, se encuentra en el primer puesto con 67 puntos. El Club Deportivo San Roque ha bajado una posición, está octavo con 37 puntos. El entrenador de los rojillos, Jonathan Parrado, ha recordado que solo han perdido 2 partidos en casi 5 meses y poco a poco han ido sumando. Reconoce que el Gerena es un contrincante difícil, pero confía en el trabajo que los chicos están realizando semana tras semana, dejándose la piel por su equipo. La primera vuelta jugaron también un jueves o un miércoles partido de Copa Federación y vinieron y nos metieron 4. Y pensábamos de que los podíamos coger cansados y mira, ¿no? Y ya te digo, y en minuto 70 íbamos ya 0-4 creo que era, y la segunda parte nos pudieron hacer mucho daño, nos pudieron hacer sangre, ¿no? Entonces no pensamos en esas cosas, ¿no? Cuando un equipo va bien y está una dinámica tan positiva como la que están ellos, puede jugar domingo, miércoles, que ellos van y mentalmente están como aviones, y eso es lo importante para ellos, ¿no? Entonces nos tenemos que mentalizar en que va a ser un partido, visitamos la casa del líder, ¿no?, junto a las Esciras. Entonces para nosotros eso, mayor motivación que eso no es ninguna. Vamos a jugar contra un equipazo, al igual que hicimos hace 2 semanas en Ceuta y en Lebrija anteriormente, ¿no?, equipos que están arriba. Y entonces a partir de ahí pues la mayor motivación para un futbolista es enfrentarte a un señor equipo, ¿no?, que ahora mismo junto con el Alcira tiene unos números espectaculares. Es una barbaridad lo que el Gerena y el Alcira están consiguiendo, han conseguido a estas alturas. Prácticamente son números ya, matemáticamente no, pero son números virtualmente de liguilla. Y decir que en el 5, 6, 7 de febrero estén ya virtualmente clasificados para la liguilla, faltando 3 meses y pico para terminar la liga regular, eso es para quitarse el sombrero y para felicitar. El encuentro se disputará este domingo 8 de febrero a mediodía en el estadio José Juan Romero Gil de Gerena en Sevilla. Y este fin de semana comienza la Liga Española de Orientación a Pie, que este año consta de 11 trofeos de 2 pruebas cada uno, por lo que las carreras que compondrán la Liga Española de esta temporada serán 22. El campeón será el que obtenga más puntos con sus 15 mejores resultados. De estos 11 trofeos, solo uno será en Andalucía. La prueba de este fin de semana será el 14º Trofeo Internacional Costa Blanca de Orientación, que se disputa en la localidad alicantina de La Nucía. Como es habitual, el trofeo estará compuesto de 2 carreras. La de la mañana del sábado será de media distancia y la del domingo de larga distancia. En esta prueba están inscritos más de 900 orientadores. Solo 4 pertenecen a clubs de nuestra comarca, todos de la Orientación San Roque, y son Manuel López Ruiz, Ángeles López Ruiz, Ángeles Ruiz Menacho y Manuel López Listán. Además, el sábado a partir de las 7 de la tarde en La Nucía se celebrará la gala de la entrega de trofeos de la pasada Liga Española. Allí subirán al podium por nuestra comarca la corredora del Club Orientación San Roque, Ángeles López Ruiz, que fue 4ª en la categoría de 16.
Y esto ha sido todo. Más información en sanroque.es, multimediasanroque.com y en la radio municipal de la 89.6 FM. Les deseamos un feliz fin de semana y recordarles de nuevo los titulares principales de esta jornada de viernes. Los mayores alaban los talleres de memoria ante la presidenta de la Junta. Reunión en San Roque del Grupo de Trabajo para la Creación del Distrito Equino. El alcalde anima a las familias numerosas a pedir bonificaciones en el recibo del IBI. El PP provincial arropa a Marina García en su presentación como candidata a la alcaldía de San Roque. Mayoral critica el gasto que supone las presentaciones de candidatos de PSOE y PP.